cuatro jugadores en la cancha, mucho más fijo, mucho más parado, mucho más estático Platense. Está ahí notando. Que la pelota se desprende viva. Y ahora con Pista Sosa. Cruz otra vez. Sacando Méndez. Espera García, que está cochón. Ataca García contra tanto. Saque de costado el español. Es magnífico con este comienzo, ¿eh? 12 minutos. Se viene Rotondi y ahora Soto. Batando por el piso. Gran quite. Este chico Matías González. Ahora la perdió con el mini. De un nivel tanco. Cabrera. Y parte para descargar con Benítez. Pasó contra tanco adentro. Más solamente yo. Por eso espera el paraguayo Benítez. Rebote en tanco. Después saca Gregorio al lateral. Bien Castro Ponce. Salió perfecto para Madrón. Y quedó un hueco en la espalda de Ríos y de Romero. Firme para cortar tanco. Impecable tanco que después sale con el... Tampoco. Y acaba Suárez. Llegaba tanco. Pozo se ubicó a la izquierda de Romero, en un mediocampista, deja Mili, toque por abajo, mete Maciel, la pincha Maciel, pipa de sentido, tranquilo Fiorgi. Sí, por eso no es titular, la sacaba tanto, ha sido vieja y no pudo controlar, no pudo llegar a Luis. Nadine juega adentro para Baloyes. Aparece Tanco. Buen partido de Tanco también, ¿eh? La iglesia está en el público. Se va a cambiar el partido. Cuesta la bajó. Le queda con derecho. Va a sacar a la línea. Llega Silvia. Falta, ¿no? No pudo controlar. No pudo llegar Alves. Nadine juega adentro para Baloyes. Aparece Tanco. Buen partido de Tanco también, ¿eh? Quiere cambiar de frente para Álvarez. Espera Palacios atrás. Pelota para... Y allí ganó Racing 1-0. Por eso quedó durante mucho tiempo el mote de campeón moral para aquel equipo de Banfield del 51. En el que jugaba Pizzuti, que después fue técnico. Tenemos otro frente. Esquivel. Con una rapidez para salir, que yo no había recomendado porque no tuvo chance de jugar como titular. Pero es un jugador que para defenderte. Para Banfield, que tenía que retroceder y en inferioridad numérica. Sale con la pelota desde el fondo. Gregorio Tanco. Pelota profunda para Cruz. Peña. Va a llegar Rafa Pérez. Saca el colombiano. Lo que más le puede preocupar a Racing es que es el tercer partido seguido que no gana cuando venía una serie muy positiva de triunfo, ¿no? Sí, lo que se hace el balance de cansancio también de los jugadores. Dale. Florentina Platense. Domingo. Tanco. Sale el central de Banfield. Recibe Enrique. Juega para Bursi. Queda corto. A los votos de Mal y de Fran Román. Ya te digo. Acá la pelota otra vez para Mago. Ya la juega para Garro. Domina el zurdo, centro de Garro. Dale bien Tanco. Tanco juega hacia la derecha. El paso otra vez para Gregorio. Buen giro de Tanco. Cabrera. Sanguinetti y todo Banfield esperando Copa Argentina, Male. Sí, confirmada la fecha, será el miércoles 26 de octubre, las semifinales frente a Talleres todavía. En estos últimos partidos de cómo se conformará el plantel del Archu. 27, Romero. Modificaciones, Sanguinetti, recordemos que Becasi se había ingresado en lugar de Álvarez. En el segundo y acelera los cambios. Va la pelota larga, el bochazo. Al piso, corre Tanco. Yo les digo una cosa, yo de la cabina. Allí está esperando Silva. Al pecho la pelea Tanque, pelota al punto penal, arriba Tanco. Yes. Valentini, pelotazo largo, campo contrario, tenía el Tanque Silva. Todo el partido por la pelea, además que vamos a repasar el calendario de gimnasia. Por supuesto alterado por lo que ocurrió el otro día en el bosque. Mira, por ejemplo. Sí, señor, falta Cabrera, se está recuperando una sobrecarga en el sóleo. A mí me cuesta creer que va a estar en Mar del Plata. Y
pase de primera para la subida de Elías Pereira. Pereira y el centro donde llega la rosa con el tango. Vuelve a ser de Rodríguez. ¿A quién le tiene que hablar a Rodríguez? Que esto pasó, porque él sí lo vio. Como vio que no. Que en la Sudamericana, el Lac por primera vez la prueba.